Tenía referencias de Deng y cuando me puse a investigar un poquito considero que tenía diferenciales que el mercado ecuatoriano no te podía ofrecer, ¿no? Me pareció excelente por el nivel de los profesores, la calidad de las clases, la profundidad en los temas y sobre todo la aplicación realmente al mundo empresarial. De alguna u otra forma, hacer algo a la medida. No te traen algo estructurado, ya listo, hecho para todo el mundo, sino diseñan para ti. Te escuchan. Digamos que la riqueza que tiene con todos los catedráticos que son no solo de fama internacional, sino son con un grado académico bastante alto. Y que son profesionales que están permanentemente en diferentes países latinoamericanos viviendo la realidad empresarial de cada uno de esos países. Tiene una gran ventaja y es la experiencia. Realmente me gustó muchísimo es el tema a nivel humano. Y algo que nos dejó muy bueno es el poder compartir en equipo, porque muchas veces en las empresas estás en el quehacer de todos los días que no te permite compartir. En el caso de optar por ADEN, es una decisión muy acertada, ¿no?
Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo encuentro, un webinar que hoy día nos convoca para hablar sobre crowdfunding y criptomonedas. Un tema que la verdad que ha despertado muchísimo interés. Hay muchísimos inscriptos, personas que ya se están conectando y nos acompañan desde diversos puntos del mapa. Veíamos recién personas conectadas desde Argentina, desde Costa Rica, desde Guatemala, desde El Salvador, desde Dominicana, Chile, Bolivia, no solo desde los lugares, desde los países donde tiene sede, sino también desde muchísimas otras ciudades. Hoy vamos a estar hablando con Diego Gurpegui, que nos va a estar acompañando desde Buenos Aires, en directo, conectado con nosotros. Y vamos a estar conversando sobre este tema, sobre de qué se trata esta nueva forma de financiar los proyectos en la era digital, si existen diferencias, cuáles son, para que vayamos todos entendiendo un poquito más acerca de qué se trata este tema. Hoy vamos a tener también una encuesta en vivo a la que ustedes pueden ir respondiendo y al final de este encuentro lo estaremos analizando junto a ustedes y junto a Diego. La encuesta que tienen que responder es si utilizaste criptomonedas en alguna operación. Pueden ir respondiendo en el transcurso de la webinar y al final estaremos viendo a ver cuál es el porcentaje de todos ustedes que ha utilizado criptomonedas en alguna operación. Ahora, para que se queden, se acomoden, se terminen de acomodar y conectar, vamos a ir a unas noticias, a unos minutos de noticias regionales, así volvemos y ya comenzamos con este encuentro. Accenture fue elegida como la compañía más diversa e inclusiva del mundo, según el ranking de diversidad e inclusión de Thomson Reuters, que reconoce a las 100 empresas más diversas e inclusivas del mundo. Accenture se destacó por sobre las 7.000 compañías analizadas, por su avance en la igualdad de género en el puesto de trabajo, el desarrollo del talento y la creación de un consejo de administración diverso, con hombres y mujeres procedentes de 6 países de 4 continentes. Un millonario japonés compró el primer billete comercial a la luna. Yusaku Maezawa, fundador de las compañías de comercio electrónico Star Today y Suzutang, viajará al espacio en el 2023 a bordo de la nave VFR de SpaceX, la compañía del multimillonario Elon Musk. El empresario japonés invitará a 8 destacados artistas de todo el mundo para que viajen con él y representen a la Tierra en su visita a la Luna. Family Link, la polémica aplicación que permite a los padres controlar el celular de sus hijos. La app gratuita lanzada por Google autoriza a tener un control casi total de la actividad de los niños en su dispositivo, como también permite vigilar su horario de uso e incluso mirar dónde están. Si bien se busca crear hábitos digitales saludables, muchos critican que Google establezca la edad para liberarse de este control parental a los 13 años. Alibaba presentó un robot para atender a los huéspedes en los hoteles. El laboratorio de inteligencia artificial del gigante chino presentó el robot para los hoteles del futuro, el cual podrá entregar la comida o recibir ropa de la lavandería, entre varias funciones más. Según la Federación Internacional de Robótica, el pronóstico de ventas 2018-2020 indica un volumen acumulado de alrededor de 27 millones de dólares para el mercado global de robots de servicio. Facebook estrena en Colombia su inédita aplicación para conocer pareja. La herramienta, que de ahora en adelante se identificará con un símbolo en forma de corazón, permitirá a los usuarios tener un perfil separado de la aplicación principal, en el que se podrán agregar fotos y seleccionar preferencias. Esto va a ser para construir relaciones reales a largo plazo, no solo aventuras, explicó Mark Zuckerberg, y aseguró que uno de cada 3 matrimonios en Estados Unidos empieza en línea. Polémica aprobación de una aplicación de celulares como método anticonceptivo en Estados Unidos. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó el uso de Natural Cycles. La aplicación basa su método en el cálculo de los periodos de ovulación y la temperatura corporal como método de prevención. Sin embargo, esto ha generado controversias luego de que se conocieran denuncias de embarazos mientras se hacía uso de ella. Ya estamos de vuelta, conectados con Diego Gurpegui desde Buenos Aires. Diego es parte de nuestra casa de estudios. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, con ganas de empezar a hablar de esto, que me encanta, sobre todo de escuchar también a la gente que está en la misma. Exacto.
Para los que se acaban de conectar, les comentamos que vamos a estar hablando sobre crowdfunding y criptomonedas, un tema que ha despertado muchísimo interés, da la pauta de ello la cantidad de personas que están conectadas desde diferentes puntos del mapa, como decíamos hace un ratito, para los que recién se conectan, hay personas que están no solo desde Argentina, sino también desde Costa Rica, Dominicana, Panamá, Ecuador, Guatemala. Así que la idea también es que ustedes puedan hacerle preguntas a Diego, se las vamos a estar haciendo llegar para que ustedes también les responda las inquietudes que tengan. Recuerden que hay una encuesta que tenemos en vivo que es sobre si utilizaron alguna vez criptomonedas en alguna operación. Esto va a estar durante toda la webinar, ustedes pueden ir respondiendo. Así al final, entre todos, analizamos el resultado juntos. Ahora yo no quiero quitarles más tiempo, voy a dejarlos para que conozcan un poco más acerca de quién es Diego Urpegui y volvemos con él para estar conversando sobre este tema. Agradecer a todos los que están conectados, se conectaron y a los que estarán por conectar, les agradezco virtualmente. La idea de hoy es poder conversar sobre crowdfunding, por un lado, criptomonedas, por otro, y también charlar sobre cómo ambos mundos se pueden conectar y pueden servir propósitos en común. Y por supuesto, me encantaría escuchar todas las dudas, preguntas o comentarios que tengan al respecto. Vamos a empezar con crowdfunding. ¿Qué es el crowdfunding? ¿No? Pregunta para comenzar. Crowdfunding también se lo denomina financiamiento colectivo. Y esto significa, básicamente, que es una herramienta para juntar financiamiento para una empresa, para un proyecto, para una persona, pero en lugar de hacerlo de la manera tradicional, que ahora vamos a comparar, se hace a través de diversos, múltiples y una gran cantidad de inversores, o de gente que aporta dinero y financia ese proyecto o empresa. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta mecánica de crowdfunding o de financiamiento colectivo y la manera tradicional que no es crowdfunding? Piensen o pensemos por un momento cuál sería una manera tradicional de financiar un proyecto. Por ejemplo, una empresa que intenta abrir una fábrica nueva, una startup que está comenzando las operaciones. Una forma de financiamiento es básicamente buscar inversores, a los cuales, en general, si es el caso de una startup, se les suele ofrecer, por ejemplo, lo que se llama equity, que es parte, es una porción, un porcentaje de la empresa. Es decir, la startup cede control de su empresa a cambio de la inyección del capital o del dinero para comenzar a operar. Piensen otro ejemplo, una empresa que está funcionando y necesita abrir una oficina nueva, una planta, una fábrica nueva. Un escenario común sería que esa empresa acuda a un banco o una entidad financiera y, por ejemplo, solicite un préstamo a cambio de un interés. Todos esos escenarios tienen en común que la persona o la entidad o la empresa que aporta el capital, que financia este proyecto, suele ser una
suelen ser cursos online, donde por un lado está la persona, la empresa, o la startup. Diego, ¿sí? Ahí hay algunas personas que nos comentan que no están pudiendo escuchar, así que te pido que te pongas el micrófono a ver si con ellos podemos mejorar la calidad de su audio. ¿Cómo no? Por ahí, si me acerco un poco, ¿se escuchará mejor? Puede ser. ¿Puede ser? ¿Puedo hablar un poco más fuerte? Si podemos retomar un poquito más desde el comienzo para estas personas que no nos estaban pudiendo escuchar. Ok, bueno, retomo un poco para atrás. Bien. Bueno, el venía escuchando. De esto es que no solamente se rompen algunas barreras a la hora de buscar fondos, sino que también se abre la puerta al financiamiento de personas comunes o personas que tal vez no tienen cientos de miles de dólares y tal vez con apenas $1,000 o $500 uno puede acceder e invertir en una empresa o en un proyecto grande. ¿Esto cómo funciona? ¿Cuáles son las herramientas que permiten este tipo de funcionamiento? Son plataformas web generalmente o móviles, pero básicamente son herramientas online, que por un lado permiten que la empresa buscando fondos o la persona que está buscando fondos se registre, se abra una cuenta, describa cuál es el proyecto que quiere financiar e indique cuál es el capital que está buscando, el monto. Y por otro lado, tenemos personas o por qué no empresas también que quieren invertir dinero para obtener una ganancia, entonces se registran en estas plataformas desde el lado del inversor, buscan aquellos proyectos que están disponibles para poder invertir y deciden qué monto invierten, una vez que hayan leído e informándose sobre las características del proyecto, y invierten una pequeña porción de capital en ese proyecto. Entonces, yo, por ejemplo, una startup, necesito fondos para comenzar, tal vez necesito, por ejemplo, $100,000, puedo juntar simplemente 100 inversores diferentes que cada uno me aporta $1,000. Y eso me abre la puerta a mí a un mundo nuevo de posibilidades para invertir como empresa, que necesito fondos, y también le da la posibilidad a personas que tal vez antes no tenían acceso a este tipo de inversiones, para que puedan ser parte tal vez de una empresa nueva o un proyecto nuevo. ¿Bien? Si les parece, para conceptualizar esto un poco mejor, les voy a contar cuáles son los diferentes tipos de crowdfunding que existen hoy en día. Tengo unos gráficos ahí para que puedan ver y puedan visualizar estos cuatro tipos, que son los cuatro tipos de crowdfunding más comunes, o en general los que más se suelen ver, que son básicamente lo que se dice regalo o premio, que es el concepto de tener, yo tengo una, supongamos que quiero desarrollar un producto nuevo, que es una silla, que funciona muy bien y es extremadamente cómoda, y la quiero empezar a producir, para lo cual necesito dinero. Entonces, decido ir por la alternativa de crowdfunding. ¿Qué hago yo? Me registro en alguna de estas plataformas online. Indico toda la información de mi proyecto de fabricación de sillas, con todos los beneficios que eso va a tener cuando yo las construya, y la gente que accede a ese sitio tiene la posibilidad de aportar dinero como una forma de colaborar conmigo. No espera nada a cambio, no hay una ganancia financiera, sino que en todo caso yo lo que puedo ofrecer son premios o regalos para la gente que aporte dinero. Por ejemplo, aquellos que aporten hasta $10 reciben un gracias por mail. Aquellos que aporten hasta $100 reciben un sticker. Y aquellos que aporten más de 1,000 tal vez reciben un set de sillas fabricadas por mí.
por ejemplo. ¿Cuál es el otro caso de crowdfunding muy similar al de premios? El caso de donaciones. En este caso, el esquema es muy similar. Hay muchísimos sitios hoy en día que permiten este tipo de financiamiento colectivo. Generalmente son sitios que financian proyectos artísticos o de acciones sociales, que permiten que la gente aporte dinero en pequeñas cantidades con el único fin de apoyar una causa benéfica o apoyar a algún artista. ¿Bien? Esto es lo que se llama el esquema de donación, que es muy similar al esquema de premio o de regalo. Y después tenemos dos esquemas diferentes, un poco distintos de estos dos, que son esquemas más financieros, que es lo que se llama participación o equity y deuda. ¿Qué significan estos dos tipos de crowdfunding? Equity, lo que significa que, de alguna manera, hace unos minutos lo mencioné, lo que significa equity es que yo que estoy buscando financiamiento, lo hago a través de recibir dinero y ofrecer parte de mi empresa. Es decir, el 50% de mi empresa lo pongo a disposición de los inversores para que cada uno aporte dinero y en base a la proporción de dinero que me aportó, se lleva un porcentaje de la empresa. ¿Qué significa esto? Es muy similar a lo que seguramente muchos de ustedes conocen como las acciones en la bolsa, donde ustedes compran acciones y tienen parte de la empresa. Si a la empresa le va bien, ustedes reciben beneficio. Eso es lo que se llama equity o participación. ¿Cuál es el esquema de deuda? El esquema de deuda es simplemente o básicamente un préstamo, que también existe en el financiamiento tradicional. La única diferencia es que cuando yo me financio a través de crowdfunding, yo saco un préstamo, pero en lugar de sacarlo con un banco o con una financiera, lo saco con miles de inversores, a los cuales yo después les voy a devolver el dinero con un interés proporcionalmente a la cantidad de dinero que haya aportado cada uno de ellos. ¿Bien? Estos son los cuatro esquemas más comunes de crowdfunding que existen hoy y existen en todo el mundo, en mayor y menor medida. Latinoamérica particularmente tiene varias plataformas de crowdfunding. Las más comunes que seguramente ustedes puedan llegar a ver o puedan llegar a utilizar son aquellas de donación o premio, porque son más amigables con las legislaciones y las regulaciones de cada país. Para poder levantar y operar una plataforma de crowdfunding tipo equity o tipo deuda, se requieren se requiere estar en acordancia con leyes y regulaciones propias de cada país, y ahí ya depende mucho del escenario y el contexto nacional de cada país. Bien, esto es un panorama general de lo que es el crowdfunding. No sé si hay alguna duda de ustedes que quieran consultarme antes de que se empiece a comentar sobre criptomonedas. Seguimos avanzando, perfecto. Muy bien. Vamos a pasar ahora a criptomonedas, que se los empiezo a explicar, van a parecer mundos distintos, pero tienen un punto en común y voy a llegar ahí más adelante. ¿Qué podemos decir de las criptomonedas? La primera pregunta que muchos se pueden hacer es ¿qué son las criptomonedas? ¿Cómo funcionan? ¿Por qué tienen valor? ¿El Bitcoin de repente sube mucho, baja mucho? ¿De qué se trata todo esto? ¿No? Yo creo que son preguntas que suelen aparecer mucho en la mente de todos aquellos que no las utilizaron todavía. Para ponerlo en términos simples, pensemos en las criptomonedas, o voy a hablar de Bitcoin puntualmente, que fue la primera, hoy en día sigue siendo la más importante, y después les comentaré las diferentes variantes que existen hoy en día en el mercado. Pero si nos concentramos en Bitcoin puntualmente, podemos decir primero que es dinero digital. ¿Qué significa con que Bitcoin sea dinero digital? Seguramente todos ustedes que están ahora conectados viendo el webinar conocen perfectamente lo que es el dinero digital, porque seguramente muchos de ustedes habrán comprado o habrán realizado algún pago online, muchos de ustedes habrán hecho transferencias bancarias a través del sitio web del banco, muchos de ustedes habrán transferido dinero con PayPal, muchos de ustedes habrán utilizado tarjetas de crédito. Todo eso es dinero digital. Son números en una pantalla, en una base de datos, que se cargan en sistemas software y que se transaccionan como se transacciona información. Eso es dinero digital.
La diferencia que tiene Bitcoin en este caso, lo que lo hace distinto tal vez de estos otros dineros digitales, es como primera medida que nació en Internet. Nació siendo digital y es exclusivamente digital. Es decir, el dinero que ustedes ven en su cuenta bancaria seguramente representa dinero de otra forma, en otra magnitud, que está en otro lado almacenado. Bitcoin es 100% digital. Y Bitcoin también es una red de transferencia o de transacciones global. Es decir, dinero digital lo conocen, lo tienen en el banco, y ustedes transaccionan o transfieren ese dinero digital utilizando, por ejemplo, tarjetas de crédito, utilizando transferencias bancarias, utilizando PayPal, a Apple Pay o cualquier otra herramienta que permita hacer pagos online. Bitcoin en sí mismo, además de ser dinero, también es la red de transferencia. Y hasta ahora es bastante similar a todos los dineros digitales que ustedes conocen y que yo conozco. ¿Qué es lo que lo hace distinto y qué es lo que lo hace disruptivo en comparación con todo lo demás? Que tiene una característica que es la clave de casi todas las criptomonedas, fundamentalmente de Bitcoin, que fue la primera, que es descentralizado. Es decir, es una forma de dinero digital que no está centralizada. Esto tiene muchas implicaciones. No voy a entrar en muchos detalles, a menos que por supuesto les interese saber y me consulten, pero las cosas que implica el hecho de que sea descentralizado es, una de ellas, que no hay intermediarios. Es decir, yo puedo transaccionar, puedo operar con Bitcoin, puedo enviar Bitcoins de acá a la persona que tengo al lado, a mi vecino, a otro país o a una empresa que está en la otra punta del mundo. Todo eso puedo hacerlo sin intermediarios. Es decir, seguramente en nuestra vida cotidiana, cuando transaccionamos dinero de una manera más tradicional o hacemos transferencia a través de un banco, donde el banco es el intermediario, utilizamos PayPal, donde PayPal es el intermediario, enviamos dinero con Western Union, por ejemplo, donde la empresa Western Union es el intermediario, siempre tenemos un intermediario para hacer este tipo de transferencias, sobre todo a larga distancia. En los únicos casos donde no encontramos este intermediario, por ejemplo, puede ser cuando hacemos transferencias con dinero en efectivo o con cash, donde tenemos a la persona enfrente y estamos físicamente presentes. Bueno, Bitcoin tiene la capacidad de hacer transferencias mundialmente sin intermediarios. Es decir, no se necesita ninguna empresa, ninguna entidad, incluso ningún estado o gobierno que esté regulando, controlando o supervisando la transacción para que se pueda ejecutar. Y otra característica que tiene Bitcoin también como dinero, que se desprende de su descentralización, es que es un sistema no permisionado. ¿Qué significa esto? Que para yo, cualquier persona, cualquiera de ustedes que quiera utilizar Bitcoins, no necesita crearse una cuenta en ningún lado, no necesita registrarse, no necesita dar sus datos personales, y esto lo pueden comparar con, nuevamente, un banco, una empresa de pagos online, tarjetas de crédito. La diferencia de Bitcoin es que ustedes pueden operar en un instante sin necesidad de depender de ninguna entidad, organismo o empresa que les dé permiso o los autorice a operar. Por eso hay mucha gente que considera a Bitcoin y las criptomonedas como una forma de sumar al sistema financiero a todas esa cantidad inmensa de personas en el mundo que están fuera del sistema financiero por no estar bancarizadas. Las criptomonedas son una herramienta que nos puede permitir sumar a toda esa gente al sistema. Entonces, lo que tenemos básicamente es dinero digital completamente descentralizado, al cual nadie lo controla, nadie lo gobierna. Por supuesto, hay muchas diferencias con el dinero que conocemos, donde hay un banco central que lo emite, y hay mucho para discutir al respecto, pero en la práctica no deja de ser dinero. Y como todo dinero, como toda moneda, por supuesto que la gente es libre también de comprarla y venderla. Como por ejemplo en Argentina se compra y se vende mucho el dólar estadounidense, se puede comprar y vender la libra esterlina o los francos. Es decir, siendo dinero, también se puede comprar y vender. Es decir, es importante que pensemos primero en Bitcoin para entenderlo fácil como dinero por el cual ustedes podrían ofrecer sus servicios, o ustedes cuando trabajan y cobran a fin de mes, podrían cobrar en Bitcoin y podrían ir a un mercado y comprar con Bitcoin. Funciona para eso, es dinero.
La realidad es que hoy en día en la práctica se usa mucho más para invertir y para comprar. Como cualquiera de nosotros podría comprar dólares como inversión y luego venderlos. ¿Bien? Eso es lo que está pasando hoy. Pero para que se entienda, el Bitcoin y las criptomonedas tienen esas características. No todas son completamente descentralizadas, no todas comparten las mismas características de Bitcoin, algunas funcionan un poco diferente o tienen un objetivo diferente. El caso modelo de Bitcoin tal vez es el más, siendo el primero y siendo el principal patrón, es el más fácil de explicar, tal vez, dentro de la complejidad que es Bitcoin en sí mismo. Y bueno, van a escuchar seguramente muchas otras criptomonedas que existen en el mercado, que por ahí suben mucho de precio y, bajan estrepitosamente, y eso se debe principalmente a un funcionamiento de mercado. Podemos decir como cualquier otro mercado, la diferencia es que las particularidades de Bitcoin, la libertad que hay para intercambiar, hacen que tal vez fluctúe mucho más que otros mercados tradicionales. ¿Bien? Acá tenemos, Diego, algunas preguntas. Le recordamos también a las personas que nos están viendo que pueden ir dejando sus comentarios o sus inquietudes para que vayas respondiendo. Así que voy preguntándote. Acá bien. Hay muchas plataformas, la verdad les puedo recomendar varias, voy a nombrar las que me voy acordando ahora. En lo que respecta a plataformas de donaciones o premios y demás, donde ustedes pueden aportar de manera casi desinteresada a un proyecto porque les parece interesante, son las que más hay, como comenté antes, y los ejemplos son Kickstarter, Indiegogo y Ideame. Son las tres que nombré antes, y a menos que hayan incorporado algo nuevo, hasta donde yo recuerdo, manejan ese modelo. Y después hay otras plataformas que ya entran en la categoría de inversiones más financieras, y ellas son, por ejemplo, hay algunas que yo conozco particularmente que operan en Argentina y sé que operan en algunos países también de Latinoamérica. Por ejemplo, Crowdium, que es una plataforma de crowdfunding enfocada exclusivamente al negocio inmobiliario, donde ustedes pueden invertir en real estate, en negocio inmobiliario, pero por montos mucho más chicos que comprar una propiedad completa, por ejemplo. Hay otra plataforma que se llama C-Socio. Esa plataforma funciona también con lo que se llama esquema de deuda, si no estoy equivocado, donde ahí tiene una variedad de proyectos para invertir, que los sube la misma gente, sube esos proyectos a internet. Hay proyectos de financiamiento de empresas, aplicaciones, incluso inmobiliario también. Y la última que les puedo nombrar, también para que puedan investigar, es Affluenta. Affluenta es una plataforma que se concentra en lo que se llama, en inglés, peer-to-peer lending, que básicamente significa préstamos de punta a punta o de persona a persona, donde la gente publica necesidades de dinero que tiene y pide préstamos, y esos préstamos son financiados por el resto de la comunidad del sitio a tasas de interés que generalmente benefician al que pide el préstamo y benefician al que invierte. Generalmente porque las personas que piden préstamos en ese tipo de plataformas suelen ser personas que no tienen acceso a créditos y a préstamos bancarios, entonces recurren a ese tipo de sitios. Bien, tenemos dos preguntas que las vamos a relacionar porque imagino que refieren al mismo tema. Ivo Talens, desde YouTube, pregunta si la modalidad de deuda, ¿cómo damos seguridad? Y Juana Ramírez pregunta también por YouTube, ¿cómo se maneja la parte legal con las deudas? Bien, están relacionadas, es una buena pregunta. La seguridad, en realidad, justo recién comenté algo que no es menor, que en general las personas que buscan financiamiento, hablo de personas, de individuos, no tanto de empresas, que buscan financiamiento en estas plataformas son gente que en general no está bancarizada. Es decir, que es muy probable que no tenga información crediticia en ciertos organismos o autoridades nacionales. Lo cual, por supuesto, genera o por lo menos brinda cierta incertidumbre a aquel que le presta. Ese nicho de mercado puntual existe hace muchísimos años, creo que en todos los países, por ejemplo los microcréditos, que son préstamos chicos,
a tasas altas generalmente, que los otorgan empresas. Los sitios de crowdfunding, de deuda, funcionan parecido, y la realidad es que la forma que tienen de disminuir el riesgo, por ejemplo, uno de los mecanismos que utilizan estas plataformas es utilizar, primero, juntar información del que pide el préstamo, de todos los medios que puedan, e incluso hay algunos sitios que fueron un paso más adelante y recopilan información de redes sociales para ver el nivel de reputación que tiene la persona que está pidiendo el préstamo. Y el otro mecanismo que utilizan es la misma historia crediticia dentro de la plataforma. Es decir, yo pido un préstamo, si yo lo repagué de manera correcta en tiempo y forma, probablemente cuando pide el segundo préstamo tenga un puntaje, un score mayor, lo cual para el que invierte es una seguridad extra y a mí me otorga tasas de interés más bajas. Entonces, esa es la forma en la que nivelan o regulan un poco el riesgo, pero el riesgo existe, desde ya que existe, y esa es la razón por la cual las tasas de interés de retorno para el que está invirtiendo suelen ser más altas que otro tipo de inversión. Y con respecto a la legalidad, ese es un tema que depende mucho de cada país, de cada regulación. Por lo que yo he visto y yo conozco, en general la forma en que este tipo de plataformas se estructuran, sobre todo las de deuda, es forman un fideicomiso, que de alguna manera es todos los pequeños inversores aportan dinero a un fideicomiso, imagínense como un fondo con capital, y designan a una empresa que sea la administradora de ese fondo. Bien, esa empresa generalmente es la misma plataforma, es la misma empresa que está detrás de la plataforma, y como administradora de los fondos los invierte en donde los inversores indicaron que querían invertir. Pero el dinero sigue siendo de los inversores, la empresa no es dueña del dinero, y una vez que el dinero se invirtió y cumplió el objetivo o el propósito, ahí se termina el contrato en sí. Esa es la estructura de un fideicomiso y ese es el recurso legal que suelen utilizar estas plataformas. El otro mecanismo legal que es más novedoso y honestamente no todos los países lo tienen hoy en día, son muy pocos los que lograron reglamentarlo, es para lo que se llama equity o participación. Poder yo como inversor minorista aportar pequeña parte de mi capital y financiar y comprar parte de una empresa, que es el mecanismo de equity que comentaba antes, eso ya requiere una regulación mucho más específica, porque la ley tiene que, de alguna manera, avalar que yo sea propietario de un pequeño porcentaje de esta empresa. Ese tipo de regulaciones están empezando a ver. México es uno de los países que está más avanzado en la región. Argentina tiene una ley, la Ley de Emprendedores, que se llama, que salió el año pasado, en 2017, y todavía está en proceso de instrumentación, va a permitir este tipo de financiamiento. Y no son muchos más los países que... Hay muchos países que tienen propuestas de leyes para esto, pero no son muchos. Por eso, si a ustedes les interesa y empiezan a investigar sobre el tema, van a ver que la mayor cantidad de plataformas de inversión, crowdfunding, son con el esquema de deuda, que es la que hoy en día se puede articular mejor. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Giovanni Hernández, que nos pregunta, ¿en qué país conviertes los Bitcoin o criptomonedas en efectivo real? Bien, hago una aclaración porque no puedo no hacerla. El Bitcoin es dinero real también. Es dinero real, por supuesto. Hay gente que cobra su trabajo en Bitcoin y vive gastando Bitcoins. Sí, por supuesto, somos todos conscientes que la adopción que tiene es extremadamente baja hoy en día. Pero bueno, igual entiendo la pregunta, es cómo puedo cambiar, en qué países puedo yo cambiar Bitcoin por dólares, pesos o la moneda que sea del país en el que esté. Bien, por supuesto que eso también depende de cada país. Hay algunos países cuya legislación es mucho más abierta y tiene áreas más grises, en el sentido de que no hubo ninguna legislación que limitase ese tipo de operaciones. De hecho, en la región son muy pocos los países que tuvieron algún tipo de conflicto con criptomonedas. No quiero mentir, pero creo que de Paraguay fue uno de ellos. Pero en la mayoría de los países de Latinoamérica es completamente legal no solamente comprar y vender criptomonedas, sino operar. Es decir, yo puedo vender un producto con criptomonedas. Eso en la mayoría de los países es legal.
Y en la mayoría de los países, por eso no quiero dar ningún específico, porque seguramente desde donde me estén preguntando, donde me estén viendo, lo pueden hacer. Hay muchas empresas que ofrecen ese servicio. Generalmente a través de un sitio web, ustedes se sacan una cuenta, muy probablemente estos sitios les pidan un montón de información personal, les pidan no solamente nombre y domicilio, sino documentos de identidad, e incluso fotos de ustedes, y demás información. Esto es porque esas empresas son empresas financieras. Es decir, operan con criptomonedas, pero también operan con dinero. Entonces, los gobiernos o las leyes les exigen pedir información. Ustedes abren una cuenta en estas plataformas, y en estas plataformas pueden comprar criptomonedas y venderlas. ¿Cómo funciona esto? Rápidamente, supongamos que ustedes quieren comprar criptomonedas. Una vez que tienen la cuenta creada, lo único que tienen que hacer es transferir su dinero en pesos, en dólares, lo transfieren a esta plataforma, y en el sitio web van a ver que les figura un balance con todo el dinero que tienen. Desde la misma web o desde la aplicación móvil, con un par de clics, ya están comprando Bitcoin, por ejemplo, a la cotización del día. Y para venderlo es exactamente lo mismo al revés. Ustedes van a ver cuando ingresen con usuario y contraseña, van a ver en la cuenta van a tener una cantidad determinada de bitcoins, con algunos clics van a poder venderlo y convertirlo en pesos o en dólares. Y lo que harían ahí seguramente es decir, bueno, yo ahora esos pesos o esos dólares los quiero tener en mi cuenta bancaria, por ejemplo. Bueno, todas estas plataformas tienen una opción para lo que se llama retirar el dinero. Ustedes pueden retirar los pesos o los dólares a su cuenta bancaria, o pueden retirar los bitcoins si quieren también, a sus billeteras digitales, y eso fue lo que quisieran hacer. Entonces, esa es la manera en que suele funcionar, y les repito, en toda Latinoamérica funcionan, hay varios sitios de estos. Los que se me ocurren ahora, generalmente operan más en Argentina, son los que tengo frescos, pero Bitex es un sitio que les permite operar y funciona en varios países de la región. Hay un sitio web también que se llama Bitinka. Yo personalmente nunca lo usé, pero sé que se puede operar con criptomonedas ahí también. Hay otro sitio, otra plataforma llamada Satoshi Tango. Me arriesgo a decir que eso opera en Argentina, pero tal vez hayan abierto operaciones. Pero es cuestión de buscar y, por supuesto, asesorarse. Hoy en día la información que hay alrededor de criptomonedas es abundante, pero está muy mezclada. Entonces está bueno que puedan entrar a grupos de discusión y puedan buscar opiniones para tratar de operar con aquellas plataformas que son más confiables, o me buscan a mí en las redes sociales y me preguntan, y voy a tratar de responderles lo mejor que pueda. Bien, ahora vamos con otra pregunta. En este caso, Sagi Vargas nos pregunta también a través de YouTube, ¿cuáles son los riesgos de las criptomonedas? Los riesgos son una buena pregunta, porque hay varios enfoques es que uno puede hablar de riesgos en criptomonedas. El primero, que por ahí es el más evidente, es el riesgo financiero. Es decir, si ustedes ven a las criptomonedas como un mecanismo de inversión, hay un riesgo ahí. ¿Por qué? Porque hoy en día, como mecanismo de inversión, su valor en dólares fluctúa mucho. Es un mercado muy volátil. Entonces, imagínense si ustedes quisiesen invertir en acciones. La bolsa de comercio en la mayoría de los países es un mercado volátil comparado con otro tipo de inversiones que uno pueda hacer a título personal. Bueno, las criptomonedas son más volátiles todavía. ¿Por qué? Hay muchas razones. Les puedo decir las que a mí me parecen, que el mercado todavía es chico, es mucho más libre, es más susceptible a manipulación. Puede haber muchas razones, pero la realidad es que es un hecho que hoy en día es más volátil. Entonces, es importante, como toda inversión, y esto no aplica solo a criptomonedas, es un consejo que les puedo dar para cualquier inversión que hagan, es informarse. Yo creo que uno de los riesgos que tal vez se ve más en criptomonedas, de gente que tal vez pierde capital por haber invertido en criptomonedas, a veces es por la falta de información o por el querer invertir porque ven que mucha gente se hace rica con esto, y no es tanta gente que se hace rica tampoco, y quieren invertir, y quieren invertir rápido, y como es fácil, uno no está acostumbrado a hacer un análisis profundo de dónde está invirtiendo. Esa es la realidad más común por ahí de todos nosotros. Si una persona invierte en acciones de la bolsa, la empresa que está ofreciendo acciones en la bolsa tuvo que pasar por un montón de etapas para llegar ahí.
Entonces, un inversor común, una persona común que quiere invertir ahí, en general puede tener cierta certeza de que la información y la operación comercial de esa empresa fue revisada minuciosamente antes de llegar ahí. Con las criptomonedas no pasa lo mismo. Entonces, queda en uno la responsabilidad de investigar mucho mejor en qué está invirtiendo. Y uno lo aplica a cualquier cosa. ¿Cuál es el otro riesgo? Un riesgo muy similar a la volatilidad es que quieren utilizar Bitcoin para comprar y vender productos o servicios. Si ustedes tienen un comercio y quieren operar con Bitcoin, lo pueden hacer perfectamente, es legal en la mayoría de los países, pero por supuesto el Bitcoin fluctúa mucho. Entonces lo que suelen hacer los comercios que aceptan Bitcoins es poner los precios en otra moneda, por ejemplo en dólares, que es más estable, y cuando venden y cobran con Bitcoins, hacen la conversión en el momento. Después quedarán ustedes si deciden reconvertir esos Bitcoins otra vez a dólar o los resguardan. Pero bueno, siempre es muy importante informarse. Y el otro riesgo que a veces se habla mucho es el riesgo de sistemas o informático. ¿Se puede hackear Bitcoin? ¿Gente perdió plata porque hayan hackeado Bitcoin? Y eso es un punto importante para marcar. Bitcoin no fue hackeado nunca desde que existe, en 2009. Podemos decir que es uno de los sistemas más robustos que existen en la actualidad, si no es el más robusto. Lo que sí se ha hackeado, en general, son estas plataformas que yo les comentaba antes, donde ustedes compran y venden criptomonedas. Esas plataformas son sitios web, son aplicaciones móviles, son plataformas online, y son susceptibles a que un hacker las hackee. ¿Cuál es el problema ahí? Voy a tratar de contarlo y resumirlo rápido. Cuando ustedes compran bitcoins a través de una plataforma de este estilo, ustedes, los bitcoins que compran, quedan guardados en esa plataforma hasta que ustedes decidan retirarlos. De la misma manera que si ustedes dejan los dólares ahí o los pesos ahí, en ese momento los pesos no los tienen ustedes, los tiene la plataforma hasta que ustedes decidan retirarlos. Bueno, con los bitcoins pasa lo mismo. Lo que pasa ahí es que muchas veces esas plataformas tienen guardados mucha cantidad de bitcoins o mucha cantidad de criptomonedas de todos sus clientes, en una gran cantidad. Entonces, son muy tentadores para cualquier hacker acceder y robar esas criptomonedas. Y eso es lo que suele pasar. Es una realidad, ha pasado varias veces. Hoy en día cada vez pasa menos. Hay sitios muy buenos para comprar y vender. Pero bueno, la realidad es que ha pasado y gente ha perdido sus criptomonedas porque han hackeado esos sitios. Pero Bitcoin como tal, ustedes podrían tener control total ustedes y no depender de una plataforma que se los guarde. Y si ustedes hacen esto y toman todos los recaudos necesarios, y no es una tarea fácil hoy en día, les voy a ser sinceros, pero si toman todos los recaudos necesarios, pueden guardar los bitcoins y se los puedo asegurar yo, no se los va a hackear nadie. Entonces, ese riesgo está como dividido. Pero bueno, es importante saber esa distinción. Bien, tenemos más preguntas. Así que sigo con Alejandro Orozco, que nos pregunta a través de YouTube, ¿quién fija el valor de Bitcoin? ¿Cómo es la fluctuación y su precio? Bien, ¿quién fija el valor de Bitcoin? Podemos decir que todos y nadie. Es el libre mercado el que fija el valor de Bitcoin, como lo mismo sucede con el valor, y me puedo ir un poco más a teorías económicas, pero el valor de todas las cosas que tenemos lo fija el mercado y lo que la gente decide pagar por eso o el valor que le adjudica a eso. En el caso puntual de Bitcoin, existen muchas plataformas donde la gente compra y vende, e incluso la gente compra y vende entre ellos. Si alguno de ustedes me está mirando, está familiarizado con el funcionamiento de la bolsa de valores, cuando la gente compra y vende acciones, es exactamente igual. Es decir, en estos sitios que existen por todo el mundo, la gente compra y vende Bitcoin o criptomonedas entre ellas. Por ejemplo, yo tengo un Bitcoin y decido poner ese Bitcoin a la venta a 7.000 dólares la unidad. Y del otro lado, hay gente que quiere comprarlo. Por ahí hay alguien que lo quiere comprar a 6.500 dólares la unidad. Bueno, claramente con esa persona no vamos a poder hacer la transacción. Pero eventualmente yo tal vez encuentre a alguien que lo quiera comprar a 7.000. Entonces ahí la transacción se ejecuta. Todo esto pasa en más o menos, pero en grandes volúmenes, en varias plataformas online. Entonces, el valor que seguramente ustedes pueden buscar en internet y ver, bueno, cuánto vale un Bitcoin hoy,
que debe andar en $6,500 aproximadamente ahora. Ese valor, ¿de dónde sale ese número? Bueno, ese número sale en general de estas plataformas que hacen un promedio de las últimas, por ejemplo, de las últimas operaciones de la última hora, o las últimas 10 operaciones, o el rango que quieran tomar, hacen un promedio de las últimas operaciones concretadas, ¿no? Y los valores a los que se concretaron esa operación, ¿qué significa? Que principalmente que hubo gente dispuesta a comprar y a vender el Bitcoin a ese valor. Entonces, ahí está el valor de venta o de compra que tuvo Bitcoin en ese momento. Hay muchos sitios de estos dando vueltas por el mundo. Entonces, lo que pasa con las criptomonedas es que ustedes no van a encontrar una única cotización igual en todos lados. Cada plataforma puede tener algunas variaciones, que puede depender por muchos factores, por comisiones de la plataforma, por cómo funciona el sitio, por el país en el que operan y las leyes que haya. Pero básicamente lo que van a encontrar son un montón de sitios online, cada uno con su cotización, muy similar entre sí, y van a encontrar también plataformas que les brindan un promedio entre todas estas. Como por ejemplo hay uno muy conocido que se llama CoinMarketCap. Ese sitio hace promedios de las cotizaciones de las criptomonedas tomando la información de diferentes plataformas de estas. Dicho sea de paso, estas plataformas donde la gente compra y vende entre sí se llaman exchanges, o casa de cambio, si quieren. Pregunta Janil Bodeman por YouTube: ¿cuáles son los recaudos que hay que tener a la hora de elegir una plataforma para Bitcoin? Los recaudos que yo les diría, es decir, cuando me preguntan por plataforma, estimo que se refieren a este tipo de sitios, donde usted, a estos exchanges o a estos sitios de compra y venta, ¿no? Como los que les nombré antes. Los recaudos que yo les recomendaría tener es, primero, ver si el sitio es un sitio serio, es decir, si hay una empresa atrás, si están registrados como empresa en el país que corresponda, si las operaciones son legales, porque eso les va a dar un respaldo a ustedes ante cualquier eventualidad de tener alguien a quien reclamar, por ejemplo. La otra cosa que pueden ver es la trayectoria que tenga esa plataforma operando en el mercado, y sobre todo, y recurrimos al mecanismo para evaluar plataformas que existe en todas las industrias, las opiniones de la gente. Internet nos da esa facilidad hoy en día, y en el mundo de las criptomonedas existe muchísimo esto. Entonces les vuelvo a recomendar que traten de encontrar grupos de afinidad en Facebook o en Twitter, seguir a las personas indicadas, o encontrar grupos donde ustedes puedan consultar con otras personas cómo operaron o en qué plataformas usaron, y en base a esas recomendaciones tratar de decidir aquella plataforma que sea la más confiable. Bien, las que yo les nombré antes, por ejemplo, Bitex es una empresa confiable, hasta donde yo conozco y conozco las operaciones que hacen, funcionan muy bien. Y hay muchas de esas. Por ejemplo, en Estados Unidos opera una que es una de las más grandes, que se llama Coinbase, que de nuevo funcionan allá, y acá, si no me equivoco, uno no podría comprar, pero no tiene algunas limitaciones adicionales. Pero bueno, son sitios que tienen trayectoria operando con esto, y es lo primero que habría que buscar. Tenemos acá una última pregunta, y le vamos a pedir disculpas a la gente, porque la verdad que hay muchísimas. Y no nos da el tiempo real para poder hacerlas todas. Así que vamos cerrando con esta de Sandra Garrido, que pregunta por YouTube: si las entidades bancarias reciben las criptomonedas como parte de pago de algún compromiso con ellos. Mira, hasta donde yo sé, no. Recuerdo haber leído intentos o ideas o proyectos de cosas de este estilo. Los bancos están mirando muy de cerca esto, pero a nosotros como individuos poder saldar obligaciones que tengamos con un banco o algo en criptomonedas, yo les puedo decir, en base a mi conocimiento actual, no es posible. Si bien, como les dije antes, las criptomonedas en general no son ilegales, uno puede no solamente comprarlas y venderlas, sino que incluso puede operar con criptomonedas, eso no las convierte en moneda de curso legal. Y en general, las obligaciones contractuales, ni hablar de las obligaciones contra el gobierno, contra el Estado, suelen ser todas en moneda de curso legal. Entonces, en ese tipo de ámbitos, no, hasta donde yo sé, no es posible operar con criptomonedas.
Bien. Le recordamos a la gente también que tenemos la encuesta en vivo sobre si han utilizado criptomonedas en alguna operación. Y antes de dar estos resultados, no sé si querés ir con alguna conclusión sobre lo que hemos conversado, sobre lo que han estado preguntando las personas también, y vamos con el resultado final de la encuesta para concluir con ello. Bueno. Mi experiencia personal hablando con gente o dando alguna charla o capacitación sobre el tema, hay todavía mucha incertidumbre específicamente con lo que es criptomonedas. Con lo que es crowdfunding también, pero no tanto. Y crowdfunding en general se parece más a cosas que conocemos. Criptomonedas es un poco más distinto. Y la realidad es que es distinto, y es tan distinto que a veces es difícil entenderlo, es difícil explicarlo. Y llevarlo a la práctica cotidiana. Por eso a veces las analogías ayudan mucho y es muy importante tratar de entenderlo, de hablar con gente que sepa, de probar y experimentar. Es una muy buena forma de entender las cosas. Yo los invito, por supuesto, a experimentar con criptomonedas. Lo pueden hacer con montos muy chicos. Pueden dedicar $1 a probar de comprar, vender, ver cómo es, tener esa experiencia. Como les dije, esto es no permisionado, cualquiera puede hacerlo. Por supuesto que registrarse en una plataforma web sí requiere registrarse y pedir usuarios, pero si tienen algún conocido, algún amigo que tenga Bitcoin y quieran probar transaccionar, es un muy buen punto de entrada. Y bueno, desde ya que, bueno, después seguramente mostraremos algunos datos de contacto mío. Me encantaría que me busquen, me contacten, son temas que me encanta hablar, y si tienen dudas, si algo, y me quieren contactar por alguna red, Twitter, por ejemplo, haré todo lo posible para contestar las dudas que tengan. Bien, vamos a ver ahora cuáles han sido los resultados de la encuesta sobre si utilizaron criptomonedas en alguna operación. A ver, vemos que en realidad la mayoría de las personas no ha utilizado, no, nunca utilicé, se llevó el 87% de los votos. 170 personas respondieron que nunca habían utilizado. La mayoría nunca criptomonedas para ninguna operación. Y después le sigue la gente que compró y vendió. Es muy común también, yo he hablado con gente que compró y vendió criptomonedas sin saber siquiera cómo funcionaban, o por ejemplo, sin saber siquiera que tenían esta característica descentralizada, que es lo que las hace diferentes de todo lo demás. Y eso pasa. Mi recomendación es que antes de ponerse a invertir en algo porque vieron que la gente hace plata, que no está mal, y si lo quieren hacer, perfecto que lo hagan, traten de, tal vez, además de eso, entender un poco de qué se trata, porque tal vez encuentren oportunidades nuevas que no vieron antes, y sobre todo, seguramente van a disminuir el riesgo si entienden en qué se están metiendo, ¿no? Bien, Diego, muchísimas gracias por esta disertación. Muchas gracias por haber estado conectado desde Buenos Aires. Te dejo que te despidas de las personas que nos han estado acompañando desde el otro lado. Bueno, una vez más, muchísimas gracias a todos los que se conectaron, a los que estuvieron presentes, a los que aguantaron hasta el final todo lo que tenía para decir. Perdón a todos los que no pudimos responder preguntas. Pero bueno, los invito, como dije antes, a que me contacten por todas las redes o incluso que nos contacten como empresa, a Improving, improving.com. Si tienen algún tipo de necesidad, tal vez más profesional o corporativa, estamos abiertos también a conversar sobre el tema, ayudarlos, asesorarlos. Y a título personal, de nuevo, son temas muy interesantes. Me encantaría que todos ustedes experimenten, prueben y se sumen. Y estoy acá para lo que necesiten, los que quieran contactarse conmigo. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron, estuvieron del otro lado, estuvieron haciendo sus preguntas. Perdón por no haber podido llegar con todas, pero la verdad que habían muchísimas consultas. Los que quieran escribir pueden hacerlo también a contacto@adem.org. Ahí pueden ir dejando también sus comentarios, sus dudas, sus inquietudes respecto al tema.
y nosotros estaremos contestando desde allí. Ha sido un gusto estar conectados hoy para este encuentro y nos estaremos volviendo a reunir en una nueva webinar muy, muy pronto. Así que muchísimas gracias. Tenía referencias de ADN y cuando me puse a investigar un poquito considero que tenía diferenciales que el mercado ecuatoriano no te podía ofrecer, ¿no? Me pareció excelente por el nivel de los profesores, la calidad de las clases, la profundidad en los temas y sobre todo la aplicación realmente al mundo empresarial. De alguna u otra forma, hacer algo a la medida. No te traen algo estructurado, ya listo, hecho para todo el mundo, sino diseñan para ti. Te escuchan. Digamos que la riqueza que tiene con todos los catedráticos que son no solo de fama internacional, sino son con un grado académico bastante alto. Y que son profesionales que están permanentemente en diferentes países latinoamericanos viviendo la realidad empresarial de cada uno de esos países. Tiene una gran ventaja y es la experiencia. Realmente me gustó muchísimo es el tema a nivel humano. Y algo que nos dejó muy bueno es el poder compartir en equipo, porque muchas veces en las empresas estás en el quehacer de todos los días que no te permite compartir. En el caso de optar por ADN es una decisión muy acertada, ¿no?